En este video aprenderás a poner contraseña a tus aplicaciones y para esto simplemente vamos a la Play Store y aquí vamos a poner App Lock, lo ponemos así, App Lock, ahí está, y vamos a darle clic a esta aplicación que se llama App Lock, bloqueo de aplicaciones, y con esta aplicación podemos seleccionar distintas aplicaciones y ponerle contraseña para que así nadie entre. Recuerda que va a ser la misma contraseña para cada aplicación. Y al final del video veremos una opción para tu Xiaomi. Entonces le daremos a instalar. Esperemos a que cargue. De hecho, lo bueno es que prácticamente no pesa nada. Es muy poco peso. Ahí está. Ya se terminó de instalar. Y le daré a abrir. Ahí está. Aquí voy a escoger mi PIN. Y aparte tengo otras opciones. Por ejemplo, ahí dice 6 digit PIN. O sea, un PIN de 6 dígitos. Y aquí tengo 4 dígitos. Tengo un patrón. Tengo este. El código, vamos a darle clic aquí. Ahí está el código, es un poco curioso, pero ahí está. Voy a dejarlo como está. Como, bueno, de hecho, le pondré el patrón, se me hace un poquito más sencillo. Y voy a colocar mi patrón, ahí está. Le daré a crear y aquí tengo que ponerlo de nuevo. Ahí está, le daré a salvar y ahora me va a pedir ciertos permisos. El primero simplemente es para mostrar sobre otras aplicaciones, entonces le daré clic acá. Y tengo que buscar la aplicación de App Lock Pro. Ahí está. Y le daré simplemente aquí, donde dice permitir mostrar sobre otras aplicaciones. Le doy clic. Y ahora voy con la siguiente opción. Le daré permiso en el botón azul. Activo acá. Aquí le daré clic donde dice soy consciente y todo esto. Simplemente es para que entiendas que pues, puede tener ciertas consecuencias, aunque realmente no. Al final le darás a aceptar. Ahí está. Y vamos con el auto encendido. Otra vez le damos a permiso, ahí está, y ahora vamos a buscar la aplicación de App Lock Pro, ahí está. Lo bueno es que inicia con la, le damos clic, verificamos que ya esté, voy a regresar y listo. Ahora le daré OK y le daré a permiso otra vez, simplemente es el último permiso. Le damos clic y le pondremos arriba donde dice sin restricciones, ahí está. Le daré a permiso y prácticamente ya está. Nada más ten en cuenta que esta aplicación pone por defecto aplicaciones delicadas ya bloqueadas. Por ejemplo, vamos acá al apartado de bloqueo, donde está el candadito. Y aquí aparecen todas las aplicaciones que ya bloqueó. Está la aplicación de Binance, Google, configuración, contactos, documentos. Esto lo hace por defecto. Tú puedes marcar todas, por ejemplo, YouTube. La voy a quitar y ya se pasó al lado de desbloqueado. Y simplemente puedo buscarla de nuevo para bloquearla. En este caso va a estar hasta abajo. Ahí está. YouTube. Y de hecho vamos a hacer la prueba con YouTube. Aquí está. Está desbloqueada. Inicia sin ningún tipo de problemas. Y ahora la voy a bloquear. Aquí está. Me pide mi patrón. Ahora la voy a bloquear. Ahí está. Voy a bajar aquí. Ahí está bloqueada. Y ahora sí. Voy a probar de nuevo. Ahí está. Ahora sí me pide la contraseña. En este caso lo puse con un patrón. Y prácticamente sería todo. Aquí, bueno, si quieres modificarlo, tienes que poner de nuevo tu contraseña o tu patrón. Y simplemente tienes que ver cuáles aplicaciones van a estar. Yo te recomiendo que hagas esto. Que quites una por una. ¿Por qué? Porque puede haber aplicaciones que tú no quieras que tengan contraseña. Por ejemplo, Drive, Gmail a lo mejor no. O tal vez sí, Meet. Considero que no es necesario, pero probablemente a ti sí. Entonces, vacíalo todo. Por ejemplo, la Play Store igual no tiene mucho sentido. Vacía toda esa sección y al final le darás acá a desbloqueado y vas a escoger las aplicaciones más delicadas. Por ejemplo, Telegram, aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Twitter. O sea, ese tipo de aplicaciones, pues simplemente buscarlas y darle a bloquear para que ya estén aquí. Y al final puedes ir a ajustes. Y acá en bloqueo inteligente puedes configurar el intervalo de tiempo y el tiempo de bloqueo. Por ejemplo, ahí dice tiempo de espera para volver a bloquear después de desbloquear. Esto puede ser muy interesante. Aquí tenemos personalización, que simplemente es desbloquear la animación, todo esto, la huella digital, vibrar, las líneas invisibles. Y en sistema de inseguridad aquí podemos cambiar la aplicación. Le damos clic. Esperemos a que termine la publicidad de Temu, no tarda mucho, ahí está. Y acá podemos cambiarlo, por ejemplo, al dígito, a los 6 dígitos. Por ejemplo, pondré esta contraseña, ahí está, le daré a crear.
otra vez la misma contraseña, ahí está. Y ahora vamos a WhatsApp porque lo he bloqueado, WhatsApp. Y ahora sí, voy a poner la misma contraseña y ya está sin ningún tipo de problema. Ahora esto es por el lado de la aplicación y si la quieres desinstalar vas a ir acá, le das desinstalar y ya está. Nada más ten en cuenta que si la quieres volver a instalar tienes que hacer todo el proceso de los permisos, el patrón, etcétera, pero es muy sencillo. Ahora vamos a ver la opción especial de Xiaomi y para esto vamos a localizar la aplicación de seguridad. Ahí está, yo tengo un Poco F5, le doy clic y acá, bueno, espero a que cargue completamente, voy a bajar hasta el final, vibra y se abre esta pestaña. Ahora voy al apartado donde dice protección de privacidad y aquí donde dice ocultar apps le voy a dar clic y acá tengo que poner mi patrón. En mi caso había puesto un patrón random, a ti te va a pedir un nuevo patrón y aquí está. Simplemente vas a buscar las aplicaciones que quieras ocultar, por ejemplo voy a ocultar esta de Adobe y si lo doy a configuración aquí puedo cambiar el bloqueo, lo voy a quitar, ahí está. Y ahora para acceder a las aplicaciones escondidas vas a hacer un zoom en tu pantalla de inicio como yo lo tengo acá, haces el zoom, aquí está tu aplicación y aquí técnicamente están ocultas, no están bloqueadas. Y para que le pongas contraseña le vas a dar aquí abajito donde dice bloqueo de aplicaciones y te va a pedir una contraseña, en mi caso voy a poner la misma que hace rato, ahí está, le doy clic, en mi caso no me lo pidió, pero bueno. Y bueno, ya como conclusión, de esta manera ya puedes bloquear o poner tu contraseña a las aplicaciones de una manera muy sencilla. Vimos la aplicación global de la tienda de aplicaciones y después una propia de Xiaomi. Bueno, esto sería todo por este video.